Amigos de www.polígono.com.mx, quiero decirles que continuamos aquí en la ciudad de Loma Bonita y vamos a abordar un tema muy interesante, un tema que apoya a personas de escasos recursos, a personas de la tercera edad, a personas con problemas de salud, que este proyecto lo inició precisamente el ingeniero Felipe Reyes. En la primera ocasión que la gente le depositó su confianza para que fuera él presidente municipal, en el 2005-2007. En ese entonces, él a través de su gobierno municipal, bueno, pues implementó este programa que hoy está beneficiando ya a 1.500 personas. Vamos pues a tener una charla con estas personas que hoy están siendo beneficiadas, pero principalmente también vamos a platicar con la asistente del programa alimentario de la tercera edad, en donde se encuentra laborando, prestando sus servicios, apoyando precisamente a estas personas de la tercera edad y a personas con problemas de salud, con la señora Guadalupe Rodríguez Ábalos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Está también con nosotros señora Ruth Hernández Escobedo. Buenas tardes. Señora Antonia Escobedo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señora Griselda. Buenas tardes. Bueno, pues con ellos vamos a platicar sobre este proyecto alimenticio que, como ya le habíamos comentado, beneficia a 1.500 personas en este trienio en el cual el ingeniero Felipe Reyes Álvarez va a estar al frente de esta comarca de la cuenca del Papaloapan. Oye, Guadalupe, bueno, pues un programa muy ambicioso, un programa que beneficia, como ya lo habíamos dicho, a personas de escasos recursos y a personas de la tercera edad. ¿Qué nos comenta usted? ¿Cómo se da, cómo nace este proyecto y cómo se está llevando a cabo? Bueno, este proyecto se lleva a cabo por una valoración de un estudio socioeconómico que se hizo casa por casa. Mi jefa y su servidora lo hicimos casa por casa, fuimos haciendo una encuesta, al cual el resultado fue, al darle a las personas la despensa, la base era a las mayores de 60 años, las madres solteras pero con hijos discapacitados, o las personas con escasos recursos, a las personas que tenían alguna enfermedad, también es apoyada, a esas personas son a las que se les está dando el recurso de la despensa. Por cierto, un proyecto muy ambicioso, un proyecto alimenticio que realmente va encaminado a las personas de escasos recursos, y aquí es donde hay que reconocer la labor que y el interés que tiene el presidente municipal de aquí de Loma Bonita por atender a su gente y por darle pues una vida más agradable, una vida llena de salud y alegría a sus gobernados. ¿Usted qué opina de este proyecto, doña Ruth? Pues en verdad es un proyecto muy bueno. Aquí sí se ve pues el interés que tienen por ayudar a los que realmente pues estamos necesitando. Doña Ruth, sabemos que usted tiene un problema de salud. Queremos que nos comente en qué consiste ese problema. Mire, mi problema es que tengo cáncer. Tengo cáncer en el útero. Y eso es lo que me están ahorita viendo. ¿Recibe usted apoyos del municipio? Sí, estoy recibiendo apoyo, sí. También está con nosotros, pues, la señora Antonia Escobedo, también ella es persona de la tercera edad. ¿Quisiera usted hacernos algún comentario al respecto? Pues que ahorita que como estamos tan necesitados, estuvo muy bonito que nos dieran este apoyo tan grande de la despensa. Pues lo único que necesitábamos, ¿verdad? Y otras cosas más, pero pues va después, quizás. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, el ingeniero Felipe Reyes Álvarez
vuelve a repetir, hay contento, o cómo ve usted la designación por segunda ocasión del ingeniero Felipe Reyes como presidente municipal? No, porque está muy bien, está apoyando muy bonito a toda la humanidad, a toda la gente humilde que es la que necesita. Y es una cosa muy, muy bonita la que está haciendo él. Sí. Desde ese espacio, ¿qué le diría usted al ingeniero Felipe Reyes? Pues estamos muy agradecidos y que Dios lo bendiga con estar apoyándonos a todos, ¿sí? Es lo único que deseamos, que siga con el apoyo a nosotros y que siga siendo nuestro presidente, ¿sí? ¿Usted, doña Ruth? Pues de la misma manera, ¿no? Estamos pues bastante contentos que en realidad como presidente municipal apoye a la gente que le ha tenido la fe y la confianza y que nos, pues no defraude, ¿no? Que siga apoyando porque Loma Bonita necesita mucho apoyo. En ese mismo contexto también tenemos a doña Graciela, que es también Griselda, perdón, con quien vamos a tener esta plática y quien nos hace el siguiente comentario respecto a este tipo de beneficios que reciben de parte del municipio de aquí, de la ciudad de Loma Bonita. Bueno, pues a mí me da mucho gusto porque estoy viuda y esa ayuda me sirve de mucho. Estoy quedando ciega, casi no veo. Y le doy gracias al presidente por lo que está haciendo. Bueno, y volvemos con la señora Guadalupe, quien nos va a comentar sobre la repartición de estas despensas, en qué consisten este tipo de apoyos alimenticios, que a través del programa alimentario para la tercera edad, bueno, pues realiza aquí el municipio de Loma Bonita. Bueno, la despensa en el 2005-2007 fueron 1,000 despensas que se dieron. Ahorita se incrementó a 1,500. La despensa es dos bolsas, contienen 4 litros de leche, 2 de azúcar, 2 de arroz, 2 de frijol, 2 de aceite, 1 kilo de lentejas, 4 sopas, una sardina, un atún. Eso es lo que incrementa y un cono de huevo. Esto es para, pues se dice 15 días cada bolsa, o sea, una bolsa para 15 días y la otra para los otros 15 días. Se entrega cada mes. Doña Guadalupe, mensualmente, como usted lo acaba de comentar, ¿cuál es la erogación que hace el municipio para apoyar a estas personas? Pues es una cantidad grande, se habla de cada despensa de 230 a 250 pesos, que es el contenido de las despensas, de cada despensa. Bueno, pues es una tarea muy noble, es una tarea con gran sentido humano, que solamente lo hacen aquellas personas que tuvieron necesidades en el ayer y hoy a lo mejor gozan de beneficios, pero esas personas como el ingeniero Felipe Reyes tienen esa sensibilidad humana y hoy que tienen la oportunidad de gobernar, de tener las riendas de su municipio, bueno, pues están encaminando ese tipo de ayuda a aquellas personas que por diversos motivos, por diversas razones, no tuvieron la oportunidad de estar en mejores condiciones de vida. Enhorabuena para este presidente municipal de la cuenca del Papaloapan. Ojalá que estos apoyos se sigan incrementando a un mayor número de oaxaqueños de este rincón del estado, porque la pobreza donde quiera existe, y en este caso Loma Bonita no es la excepción. Amigos nuestros, les agradecemos su atención por estar con nosotros aquí en www.poligono.com.mx y esperemos que este tipo de vivencias de aquí de Loma Bonita, bueno, pues sea también de su agrado y vean también y conozcan la sensibilidad de personas que todavía hay, como la de ingeniero Felipe Reyes Álvarez. Gracias por su atención, muy amable y hasta la próxima.